Pescaba menos que otros y dedicaba su tiempo a la exploración.
Fico llevaba siempre su maletín en el que depositaba sus estudios. Un día descubrió algo que le impresionó. Thank you.
Alicia se reunió con el grupo de dirigentes de la colonia. La mayoría de los miembros del consejo eran incrédulos, pero finalmente invitaron a Fico para que explicaran su descubrimiento. Lo que Fico vio no es nada nuevo, el iceberg es muy seguro. ¿Puede este joven garantizar que va a derretirse el bloque? No, pero podemos hacer un experimento con una botella. Dejaron la botella llena de agua durante toda la noche y a la mañana siguiente se había roto. Son convocados. Hay un lógico estupor ante lo que se va contando. Es un momento difícil para los pingüinos. Las sensaciones son muy diversas e inciertas. Siento mucho estrés. Thank you.
Como presidente del consejo, decidí elegir un grupo para resolver la situación de urgencia. Esta avanzadilla está formada por el propio Luis, Alicia, Bernardino, Fico y Anita. Señalad todos hacia Leche con los ojos cerrados. Ya podéis abrir y mirar cómo habéis señalado, a diferentes lugares. Vamos a hacer un grupo pescando calamares. ¿Veis? Tenemos que trabajar en equipo para conseguir nuestros objetivos. Siendo un equipo podremos cambiar. Pasaron una gaviota sobrevolando el iceberg. Sintieron curiosidad y quisieron saber qué hacía allí. ¿Será una nómada? Tenemos que preguntarle. Buenos días, gaviota. Soy una exploradora que vuela hasta la cabeza de mi bandada para encontrar un sitio en el que vivir. Thank you.
Había noticias buenas de que muchos de los jóvenes pingüinos querían alistarse entre los exploradores. Pero también había malas noticias. Nonó seguía infundiendo miedo en la colonia. Además, los pingüinos con menor edad sufrían terribles sueños. La maestra de la escuela contaba historias de ballenas asesinas que perseguían a los pingüinitos. Había un problema añadido, ya que la costumbre de la colonia era que cada pingüino pescara para su familia. Si los jóvenes exploradores buscaban otro lugar, ¿cómo comerían al volver? Nonó estaba en todas partes tratando de parar cualquier cambio. Se marchan a investigar. Cuando llegan, los exploradores, la fiesta está desarrollándose y los organizadores han conseguido suficiente pescado para alimentarlos. Thank you.
exploración, los pingüinos se cambiaron de iceberg. Debían acostumbrarse a una nueva forma de vida y superar nuevos problemas. Pero sobre todo aprendieron a no sentir miedo y a saber que siempre podemos superar cualquier circunstancia. Los peligros y problemas servirán para nuestro crecimiento personal, para crecer a veces en el sistema español.
nuevamente el lugar, pero sin miedo lo conseguiremos. Thank you.
¡Suscríbete!